Muy buenas noches, bienvenidos otra vez aquí a The Vegetal Series GT. Estamos en la octava temporada. Estamos ya con la carrerita de División de Oro, la primera de los sábados, ¿eh? Ayer ya se disputó la primera de los viernes. Carrerón en los dos. Hoy estamos aquí con la de los sábados. Así que bueno, vamos a disfrutar de esta noche de estos 14 equipazos. Y antes de nada, voy a presentar a mi compañero de retransmisiones, como casi siempre. Buenas noches, Flavia. Buenas noches. Gran Maviar ahora. ¡Qué ganas! Ya estamos aquí. Vamos, vamos. Otra vez en la División de Oro. Vamos a empezar con la quali. Buenas noches a los que estáis entrando ahora mismo en el directo. Ya iremos saludando poquito a poco a todos. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar con el primer integrante que sale, que es HRT, creo, ¿no? Voy. No, un momento. Vale, no. Es que está la pista, pensaba que la habías mandado ya, vale. Sí, bueno, no, yo que como salían, he puesto que todos estuvieran quietecillos ahí en bot. Perfecto, bueno, pues como sabéis. Sí, señor HRT, vamos a mandarlo ya. Como sabéis, estamos en Nürburgring GP, en la versión de la Fórmula 1. Así que aquí estaremos durante esta nochecita, estas dos horitas más o menos que nos quedan por delante, para ver este pedazo de carrerón, ¿eh? Carrerón. Carrerón, carrerón. Ayer fue espectacular, primera carrera. Fue todo espectacular, desde la gente en el directo hasta la carrera en general, ¿eh? O sea. Bueno, vamos a ver por aquí que tengamos. Si se escucha algo mal, comentárnoslo. Ya sabéis que tenéis toda confianza para decir si se escucha algo mal o no. Luego modificamos y ya está. Bueno, tenemos por ahí a Churro, a Cuiguilleto, tenemos a Karska, a Ubi, a Sergio Cupra. Bueno, a todos buenas noches. Buenas noches a todos. Poquito a poco iremos dando saluditos. Bueno, ahí tenemos RMR para el equipo HRT, ¿eh? Si no me fallan las comunicaciones, me han dicho que tiene 15 añitos. Este sí es un 15 añito de verdad, ¿eh? No como Casca. Bueno, va a ser el primero en abrir el fuego de esta noche, ¿eh? Porsche para él. Voy sacando ya, ¿no? Otro, sí. Porque es muy largo el circuito. Voy sacando dos. Pues si sacas tres, casi mejor. Así. Sí, sí, ahora sabe. Dinámica, que es la cosa rapidita y dinámica. Vale. Bueno, bueno, ahí tenemos al compañero que se va a hacer la siguiente vuelta, va a ser Paredes para el equipo Legendary, recién ascendido. Como comentó el compañero Legendario, los cinco primeros salidos van a ser los cinco ascendidos. Así que aquí tenemos a los espartanos de DMZ, como los llamo yo. Ahí los tenemos. O sea, Paredes al volante de este Porsche, ¿eh? También va a ser casi monomarca de Porsche, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos, sí, solo hay dos Audi, creo. Sí, dos Audis, uno del equipo DSR y el otro equipo creo que era EPLF, si no me equivoco. Ahora mismo, bueno. Va a empezar vuelta en breve RMR. Así ¿qué que, le queda? Pues está en la última curva ahora mismo, compañero. Bueno, pues acabo de sacar a otro, bueno, espero que sí, pasará antes. Que va con el box y tal, pasará antes seguramente. Además, lo estará viendo seguramente Carlos, creo que es el de EPLF. Vale, sin problema. Sin problema, sí, sí. Pasa adelante, perfecto. Bueno, RMR, abre el fuego, ¿eh? Ahí hay una cosita blanca al principio, ¿la has visto? Sí, he visto un cartel. Cartelito. Puede ser, sí, un cartel. Algunos han comido un cartel. No sé quién, pero algunos han comido un cartel. Ya cuando salió el primero, RMR ya estaba el cartel ahí. Sí, Flavia está en el búnker. Como se ha metido en el búnker de GTA a duplicar coches y está metido en el búnker. Por eso lo tenemos en el búnker. No quiero Gran Turismo, quiero Assetto Corsa. Este juego es muy arcade, es muy fácil controlar el coche. Bueno, desde acá vamos a presentar aquí, tenemos aquí a Carlos de CGCR, como si te dice, pues ahora se llama Carlos. Con el primer Audi de la noche, ¿eh? Ahí tenemos a equipo PLF, recién ascendido también de la división de plata, que empezó en bronce. Bueno, están ya en oro, ¿eh? Vamos a ver si mantienen división este año o a dar la sorpresa, ¿eh? Bueno, vamos a irnos. Ojo. Con RMR de la tierra ahí y la ha lijado un poquito, ¿eh? Con el Porsche. A terminar el segundo sector, coche nerviosito del Porsche, ¿eh? Bueno, gracias a David por esa suscripción con Prime. Muchas gracias, compañero, por suscribirte. Ya sabéis que aquí sois todos bienvenidos al canal, ¿eh?
Campeonato de roleplay. De roleplay no sé, pero nos estamos planteando hacer campeonatos de carreras de GTA, ¿eh? Son mucho más divertidas que estas. Estamos ahí bajando todo de Ubisoft, saldrá. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver DMR que va a marcar tiempo. Vamos a ver qué tiempo nos marca, a ver qué referencia nos hace. Va a ser tiempo de 51.8. 51.8 para el piloto de HRT. Vámonos con Paredes, que viene mejorando 176 milésimas en el primer, el segundo sector, perdón. Vamos a ver, piloto de Legendary. Vamos a ver, ese Porsche también dando todo en este circuito de Nürburgring. Ahí está trazando estas enlazadas. Bajada, aquí, aquí, hasta la parte de atrás. Viene mejorando más de medio segundo. Viene en tiempo de pole de momento. Vamos a verlo en breve. Ya tenemos fuera también a otro equipo ascendido, que es el equipo Moon. R Trejo, lo tenemos aquí en pista, dorsal número 10. Vámonos con Paredes otra vez, que está llegando a la última curva. Subiéndose todo, haciendo la pista lo más ancha posible para ver si consigue bajar más el tiempo de RMR y ponerse en la pole momentánea. Vamos a ver, 51.4. De momento se pone en la pole. Vámonos con EPLF. Carlos al volante. Vamos a ver este Audi, uno de los Audis. Viene mejorando, ¿eh? Sí, viene, viene, viene. No, aquí no. La ha perdido en el segundo sector. Vamos a ver. Va a seguir subiendo. Ya tenemos en pista a Miguel también del equipo DSR. Aquí tenemos al otro Audi de la noche. Así que nada, suerte para él también. Vámonos otra vez con Carlos, el Audi de PLF. Tercer sector tampoco viene mejorando. Va a tener que apretar todavía. No viene por encima, por debajo del tiempo de Paredes. Nos hemos saltado ese tío en quali, pues es posible, ¿eh? Es posible, sí. Claro. Sí, perdón, es verdad. Va a ir adelante de Mon. Es que es tan chiquitito que no lo he visto, tío. Es posible, sí. Bueno, bueno, última curva para Carlos. Vamos allá. Va a hacer un tiempo de 1.50 y 1.7 se pone segundo. Vámonos con Trejo. ¿Cómo está Casca, macho, la que salta, eh? Se ha saltado ese Teo. Madre mía, está ahí a tope el Casca, eh. Madre. Si no, Stop Casca, le ponemos en el ordenador. Bueno, Trejo, primer sector. De momento está ahí trazando las primeras cubitas enlazadas. Vamos a ver qué tal se le da esta quali al equipo Moon. Ayer dito muy buen papel Baviera, Más conocido como Babic, que se ha cambiado el nick, pero sabemos todos que es Babic, Es Babic, pasa que se ha cambiado el nombre y nos tenía despistado, pero no, le hemos pillado que es Babic. Bueno, primer sector, 354 milésimas por debajo de Paredes. Viene fuerte. Bueno, tenemos aquí a Platón, al piloto de STO. Casca, ya pues tranquilo, que tu equipo está en pista. Tranquilo. Qué guapo, ¿no? El diseño de STO. Sí, está muy chulo, muy chulo. Parece mucho al de MZ. Eso querrá decir algo. Se parece mucho al de MZ, no quiero decir nada. Bueno. Seguimos con Trejo en 484, bajando el tiempo de Paredes. Viene fuerte. Viene para bajar al 50. Será el primer 50 de la noche. Bueno, pues lo veremos en breve, Lo veremos en breve, en breve. Vamos a ver ahí, Vamos a ver si hoy llegamos al récord de ayer. Ayer tuvimos un pico de audiencia, el récord de total de DMZ de 140 espectadores simultáneos en el directo, Muchas gracias por el apoyo que nos dais, Eso yo siempre lo digo y nunca me canso de decirlo, que si vosotros no somos nada aquí, Somos cuatro pringados hablando a un ordenador. Bueno, vamos a ver, Trejo, que viene fuerte. Última curva para él. Ahí está, llegando a la última curvita. Ahí abre gas a fondo ya, pedala la tabla y va a marcar el tiempo de 50. No, se le escapa 51.3. 1.3. Para él. Se le ha escapado todo el tiempo de. Sí, de momento sí, pero se ha escapado toda la ventaja que tenía respecto a Paredes, en los últimos sectores. Ah, vale, que venía más bajo todavía. Venía para 50. Joder. Bueno, vámonos con Miguel, equipo DSR. Aquí tenemos un segundo Audi de la noche. Vamos a ver qué tiempo nos marca este tercer sector. Pero me da a mí que no va a venir mejorando el tiempo de Trejo. No, vamos a ver, vas a tener que seguir apretando, Miguel.
A ver dónde para el crono, dónde para el, de momento la posición para el equipo DSR. Audi. Apuesta arriesgada en este circuito el Audi, ¿eh? Se ha notado que aquí el Porsche ha sido de momento el más elegido. Veremos en plata y en bronce todavía, ¿eh? Quedan todavía dos categorías, a veremos. Pero vamos, no suele ser muy diferente del de oro, ¿eh? Vamos allá. Va para el crono en 52.4. De momento se pone quinto. Vámonos con Platón. Equipo STO, ahí lo tenemos. A ver, entonces que pasa. Vamos a esperar que pase el segundo sector. A ver si viene mejorando o no. Así que a ver, a ver, a ver. Y ya si no, luego vamos a presentar el resto de pilotos que están en pista. Vamos a ver, Platón no viene mejorando el tiempo de Trejo. Mientras que llega al tercer sector, vamos a presentar a Loren del equipo DMZ. Aquí tenemos el equipo Motor Stream. Ya empezando su vuelta lanzada. Y tenemos en vista ya a Pedrosa del equipo Softs, ¿eh? Muchas caras nuevas estamos viendo esta noche. Vámonos con Platón, que va a marcar tiempo al tercer sector. Vamos a ver, tampoco viene mejorando el tiempo de Trejo. Va a tener que seguir apretando, compañero de STO. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Chicán. Pim, pam, pum. Ahí estamos. A última curva. Dale caña a Platón si quieres ponerte arriba. Estamos a ver tiempo en tiempo de 51. También, no, 59, ¿eh? 59, al contrario que Trejo, lo ha ganado todo en el último sector, ¿eh? Buenísima la vuelta de Platón. Vámonos. Quítalo, Platón, quita el cartel. Vámonos con Loren del equipo de MZ. Vamos a ver qué tiempo nos marca este segundo sector. Ahí está pasando. De momento no viene mejorando el tiempo de Platón, así que va a tener que seguir apretando. Ya tenemos también en pista otro integrante del campeonato, que es Gigi Pruden del equipo FGT6. Viejo conocido de MZ ya, ¿eh? Este ya tiene más carreras con otros que con su mujer en la calle. Vámonos con Loren. Tercer sector tampoco va a venir mejorando. Va a tener que seguir apretando. Otro Porsche en la palestra. Vamos a ver los compañeros de Motor Stream, a ver cómo resuelve esa chicán. Loren aquí se puede sacar mucho tiempo, se puede perder. Bastante fino, ahí está, no le tracciona mal, tracciona bien. Vamos a ver la última curva. ¿Dónde nos va a parar el crono Loren? Se va a ir al 52 más o menos, yo creo. Y alguna cosa más. Y se va, se va a ir, se va a ir a la séptima posición, 53-8. Vámonos con Pedrosa. Equipo Soft. Piloto que debuta con nosotros este año aquí en la DMZ 6GT. La World DMZ Tour. Ahí estamos tomando este segundo sector. A ver qué tiempo nos marca. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Pedrosa. A Horquillita. Ahora vamos a presentar al siguiente piloto que está en pista, que es el piloto de GTD. Ahí está, no viene mejor el tipo de Platón. Aquí tenemos el piloto de GTD, Herrera, o bueno, Errare, mejor dicho. Errare, también piloto que debuta aquí con nosotros, o no es la primera vez que lo veo, con nosotros, Errare. Así que bueno, suerte para él también, que seguro aquí te vas a pasar muy bien. Vámonos otra vez con Pedrosa. Tercer sector con él, tampoco viene mejorando, va a tener que seguir apretando. El equipo de las Águilas, esto de Soft, que viene el Fénix. Sí, me ponen que sí, sí, la primera vez en DZ. Sí, sí, ya te digo, sí, yo tengo una buena. Para estas cosas tengo buena memoria. Y no me sonaba el nombre. Bueno, bueno, Pedrosa, Pedrosa, última curva para él. Vamos a ver dónde para el crono. A ver, a ver, a ver. Va a parar el crono, se vaya a 52.8, séptima posición, delante de Loren. Vámonos con Gigi. Gigi Pruden, el italiano. Aquí ya pasa. Bien, alguien ha quitado el cartel. Está Guardiola en box, sí, está en Guardiola. De hecho, acabamos de mandar la pista, Sergio. Sí, ahora mismo. Acabamos de mandar la pista. Tranquilo, que tu pupilo ya está en pista. Si no, ya habíamos avisado.
Ahí está, ahí está. Vamos a ver, ahora te lo presento. Vamos aquí a Gigi Pruden, que va a marcar tiempo en el segundo sector. De momento lo viene mejorando. Aquí ya tenemos Guardiola, piloto de THR, viejo conocido. Aquí en DBZ va a ir calentando neumáticos para hacer su vuelta lanzada. Vámonos con Gigi Pruden, que está llegando al final de ese sector. Vamos a ver si marca buen tiempo, viene mejorando o no, pero de momento tampoco viene mejorando el tiempo de Platón, que de momento parece que va a ser el poleman. 59.63 el tiempo batido. Vamos a ver, Gigi Pruden va a tomar la chicane, toca un poquito los pianos. Ahí está saltándose Porsche por encima de las pianitos de Nürburgring GP. Última curva. Y va a marcar un tiempo de 52, sí, 52.8, octavo de momento. Vámonos con Errare, que parece que viene en vuelta de pole, sí. Segundo sector de horquillita, aquí vamos a verlo más claro. Viene, 255 por debajo de Platón, 255, bueno, mientras que llega el tercer sector vamos a presentar a Avaricia. Aquí tenemos a Seven Seas, los coches rositas que cada día menos rosa, Seven Seas cada día menos rosa. Aquí tenemos a Avaricia, hijo conocido también. Vámonos con Errare, que va a llegar al tercer sector. Ah, guapo el diseño. Tercer sector, 459 por debajo de Platón. Viene para 50 medios, vamos a ver si hace bien el tercer sector, el cuarto y último sector. Ahí está llegando la chicana, apura muchísimo la pista y saltando como conejillos por las chicanes. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, última curva. Pues no sé qué tiempo, pero te puedo decir, José, me está en el chat, que la llave se la hizo él. Vamos a ver, se va a poner con 56. Muy bueno. 56 para errar en el momento pole para el equipo GTD. Vamos a seguir con Guardiola, que está ya en su vuelta. Uy, qué trayazo le acaba de pegar a Guardiola ahí saliendo de la curva número 4. Ahí está, De momento no viene mejorando. Guardiola. Así que va a tener que seguir apretando los dientes. Ya tenemos a otro equipo en pista que ahora presentaremos. No preocuparis, que tengo para todos esta noche, No preocuparis. Buenas noches, Missy Hart. No estoy mucho atento al chat, pero bueno, luego de la carrera tengo más tiempo. Ahora estamos más al oro aquí. Bueno, Guardiola dentro de mi mejor. Vamos a presentar al siguiente equipo. Equipo TNT, con Keflelo a los mandos de este Porsche. También va ahí, dos al número 2. Aquí está acompañado de anoche de Josema, que hizo una gran carrera anoche. Vámonos otra vez con Guardiola. Tercer sector, vamos a ver qué tiempo marca. No viene mejorando Guardiola, viene Guardiola un poco, de momento no viene en la pole. Va a tener que seguir apretando Guardiola. Ahí está la chicane. Va a tomar chicane, perfecta, muy bien, no pierde la tracción. Va a tener que seguir apretando, si quiere llevarse la pole de momento, aunque está difícil, está muy difícil la pole ya, Vamos a ver, y se va a marcar un tiempo de... Se va a ir atrás, Se va a ir a 52.6, octavo. Va a tener que remontar Guardiola esa noche. Vámonos con Avaricia, que no marca nada. Mira, ya están aquí preguntando por errar, Equipo GTD. Bueno. Vamos a ver aquí. Avaricia va a marcar el tiempo de sector. Vamos a seguir mejorando, ¿no? Y luego ya pasaremos a presentar al último piloto de la noche. No viene mejorando Avaricia. Último piloto de la noche a presentar. Aquí tenemos a un viejo también conocido, César Peláez. Aquí está equipo WMS, actuales campeones de DMZ Serie GT de la División de Oro. Bueno, vamos con Avaricia, que está llegando al tercer sector, Está al tercer sector ya llegando. Para marcar, de momento no vienen tiempos de pole. Pero va a poder estar ahí arriba seguramente, Este equipo nunca falla, Siempre está ahí arriba peleando por los puestos de honor. Seven Seas, dorsal número 3. Ahí está llegando a la última curvita, metiendo el Porsche. Ahí está, tiempo de 1.50 y 1.9, séptimo. Bueno.
Nos quedan dos para que le quiten la pole a Raditz. Que Flelo de momento no viene en vuelta de pole. Va a tener que seguir apretando el piloto de TNT. Vamos a ver. Ahí está, bajando hacia la horquilla. Se mete ahí al interior, donde da la salida. Vamos a ver, ahí a tope ya, la tabla. Vamos a ver el tiempo. No viene mejor tampoco, va a tener que seguir apretando. No viene lejos, ¿eh? No viene lejos, pero va a tener que seguir apretando. Vamos, qué pelo. Que lo tienes. Ahí ya te queda poquito para acabar la vuelta. Tienes que seguir peleando por esa pole. Recordamos que valen dos puntos las poles, ¿eh? Aquí no hay nada gratis. Hay que currárselo. Tampoco me he mejorado de ese tercer sector, ¿eh? Si quieres otros puntitos, como dice José, vamos a tener que pelearlos. Vamos a la chicán. Ahí está entrando Pink Pan. Saliendo el Porsche hacia adelante. Vamos a ver qué tiempo nos marca. Qué felo. ¿Dónde para el crono para su equipo? Ahí se abre mucho. Uy, se vaya a 51 también, ¿eh? También se vaya a 51-8. Bueno, 51-8. 51-8. Vámonos con César Peláez, que viene mejorando. Vamos a ver. Segundo sector para él. Y aquí viene 189 por debajo de Rare. Madre mía, cómo viene César, viene fuerte. Vamos a ver si baja el tiempo de pole. Tercer sector para el equipo WMS. Tomando esa curvita, ahí estamos, saliendo muy bien. Aquí va para el crono, a ver cómo viene de diferencia con Rare. Si vemos morado o no, vemos morado, 222 milésimas. Bueno, bueno, va a estar ahí. Vamos a ver si vemos el 54 o no lo vemos. Vamos a ver, chicán para César. Ahí está dando de salida. Última curva le queda. Última curva para hacerse con la pole. Viene fuerte W Motorsport. Quiere renovar título. Vamos a ver. Vamos a ver qué tiempo para. Y 56. Por 26 milésimas se lleva la pole César. 26 milésimas para César. Madre mía, qué pole tenemos este año. Tenemos un nivel espectacular, ¿eh? Madre mía, 26 milésimas y se lleva la pole WMS. Madre mía, pues empezamos bien la noche. Se pinta en bastos esta noche, ¿eh? Pinta la cosa caliente. Bueno. Pues a ver, los dos puntos primero de esta noche se los va a llevar WMS. Bueno, mientras que ahora mi compañero Flavia coloca la sala, hace su capturita y esas cosas. Voy a dejaros con el vídeo de presentación de los pilotos de esta noche. Hasta ahora.
Bueno, estamos aquí otra vez de vuelta. Está compañero Flavia colocando a los pilotos. Así que, bueno, en breve empezamos todo, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a poner aquí que veamos a los pilotitos, a ver las opciones de los neumáticos, así tenemos alguna sorpresita en plan medios y tal. Lo veremos dentro de poquito, así que nada, bueno, a ver esa porrita, que ayer los compañeros no hicieron porrita. Ya sabéis que a mí me gusta hacer porrita, así que bueno, a ver si por ahí se va produciendo alguien, ¿eh? Si le damos un yo sí, y ahora en cuanto empiecen le digo yo la mía. Yo te la puedo decir ya, mira, va a ganar Errare, segundo va a ser César y tercero va a ser Kefelo. Sí, pues yo voy a decir Crespo, el tercero, el segundo Errare y el primero César. Así, tal y, los dos primeros tal y como están. Bueno, pues ahí está. Y el tercero Trejo, vamos a ver si... Sin ver neumáticos ni nada, ¿eh? O sea, yo lo digo así tal cual. Ah, sí, ya. Sí, yo estoy poniendo las barrillas, así que no estoy viendo nada. A ver. Vale. Estoy comprobando, ¿eh? Vale. Bueno, por aquí dicen que Rade tiene 17 añitos, dicen por aquí. Aquí apoyando a que Legendary. Por aquí, por encabezado Junior. Sí, la verdad es que este año entre... RMR que tiene 15, según me han dicho. Errare que tiene por aquí 17, así que bueno. Aquí dice Casca, Platón primero, segundo Platón, tercero Platón, mi porra. Ay. Ay. Pues se va a tener que dividir. Sí. Va a tener que dividirte, sí. ¿Cómo se nota que ayer te vendieron por un jamón en el chat, eh? Casca, y te estás haciendo la pelota para que te puedan a comprar. Casca tiene 16, claro. Claro, para, hombre, oye, perdón, Kame, pero cojones, en directo, ¿eh? Kame, pero si sigue vivo, Kame, hijo mío. Sigue de vacaciones, el cabrón. Mira, por aquí dicen César primero, aquí Chely dice Trejo, Platón, César, no, otro que también va a ir para casa, ¿eh? Madre mía, hombre. Chely. Así que nada, bueno, pues cuando compañero ya empezamos, ¿no? Pues venga, vamos allá. Primera carrera de la noche, 10 segunditos para que empiece el espectáculo. Así que si no tenéis las palomitas preparadas, no os levantéis del sofá, ¿eh? Voy a hacérmela. Donde estéis, no os levantéis que esto empieza, ¿eh? Vamos allá. Nürburgring GP, escenario de la carrera de este fin de semana. La pole, ya sabéis cómo habéis visto, es para César del equipo WMS. Segundo ha sido Errare, tercero Platón, Trejo, Paredes, CGR, Kefelo, RMR, Avaricia, Miguel, Guardiola, Pedrosa, Gigi y Loren. Así empiezan, veremos cómo acaban, lo veremos después de 19 pedazos de vueltas a este circuito de Nürburgring. Ahí están todos calentando motores, se empiezan a encender los semáforos. Esto va a arrancar, arranca, va a arrancar. Ahora arranca la carrera, salen todos perfecto. Ahí estamos. Vamos a ver, primera curva, defiende Carrara, César en el interior. Platón se quiere poner en el exterior. Vamos a ver la frenada. Ahí está todo de momento, parece todo muy limpio. No hay nadie trompeando, así que eso son buenas señales. Ahí está, ahí vemos de momento algún rezagallo por atrás. Pero bueno, ahí estamos viendo al Audi que ha ganado una posición. Tenemos ahí las hostilidades colocándose de momento todos en ese pelotón que tenemos de Porsches y algún Audi por infiltrado. Por detrás todo muy bien, correcto, nada de golpes, muy bien chicos, gran salida. Teresa que quiere tirar, Teresa quiere largarse, así que vamos a ver si Platón se lo permite. Trejo se ha colocado tercero, Errare ha pegado, bueno, que Errare va con el medio, cuidado. Cuidado que puede pegar la sorpresa. Salen muchos con medio. Sí. Ya tenemos a Kefelo, tenemos quinto, salía octavo, Buena salida del equipo TNT. Tenemos aquí también a Carlos, Paredes, aquí ya van con sus posiciones. Aquí hacemos también pelea entre estos cuatro pilotillos que ahora iremos repasando todo poquito a poco. Vamos a ver a la parte de arriba que parece que empecé a dice yo tiro y ahora si quieres me pillas. Platón, que ya te saco casi un segundo. Vamos a ver. 8
8 con medios, ojo, 8 con medios, cuidado, Cuidado que una parada aquí es buena idea también, Cuidado a los medios, cuidado a los medios. Trejo, bueno, Rare con Kefelo, vamos a ver. Kefelo le va a tomar la delantera, sí, que toma la delantera tranquilamente. Que Rare sabe que lleva el medio, sabe que no puede ahora mismo defenderse mucho con los blandos y va a tener que hacer su carrera. Él tiene que hacer su carrera y voy a hacer el resto. Vamos a ver por detrás, que ya tenemos aquí a Paredes, aquí en Avaricia, chuchando al Audi de CGC. Entra, madre mía, qué imagen, todo saliendo de la última curva. El tema gráfico, esto es una pasada, Sí, madre mía. Ahí está, CGC se va al interior, Increíble. Más interior imposible. Ahí estamos, por el exterior, Avaricia lo va a intentar. Sí, lo tiene, se va largo, pero lo tiene, Bueno, adelantamiento del piloto de Seven Sins. Estamos a RMR, que también quiere cazar. Tengo mil. Que gana el de la porra, porque la tengo ahora mismo, Bueno, ya queda mucha carrera, Así que, bueno, ahí nos a todos y ya tenemos un poquito aquí, va perdiendo un poquito de comba, piloto de DMZ. Vamos por delante, que ya está tirando fuerte César y se ha ido a 1,4. Así que vas a salir poco en el directo, me da a mí, César, como sigues a este ritmo. Platón con Trejo ahí en la segunda y tercera posición. Si quiere enganchar, que Felo, que ha perdido un poquito de tiempo ahí andando de Rare. Se está quedando ahí con el medio. Y entonces está enganchado Paredes, que creo que Paredes es el último con el blando. Y a partir de Banto ya con el medio, me parece, Así que cuidado, Paredes debería pasar lo antes posible si quiere que su estrategia le funcione, Porque si no, como se quede detrás, pim, pim. De los de atrás, Paredes y Guardiola son los únicos que van con blando detrás de Rare. Sí, pues ya pueden pasar a los del medio, si no, el blando le va a valer de nada. Bueno, vamos aquí con Trejo y Platón, que están... Paredes. A ver, vamos a irnos con Paredes. Ah, sí, ya lo tiene, justo lo hemos visto, justo sí, ahí estamos. Aunque Rare no se quiere desenganchar, parece que le va a tirar el cubi. Yo lo he pensado, Le he dicho, te voy a sumar el morro para que te pongas nervioso. Te adelanta, pero te voy a poner nervioso hasta arriba. Bueno, detrás vamos a ver que teníamos aquí hostilidades. Tenemos aquí saliendo de la última curva. Y vamos a irnos con tres con Platón que están ahí, Sí, se defienden bien los Audi, De momento, octava posición para el Audi y no baja, Mantiene. No, se defiende muy bien. Sí, en diferencia de tiempo no hay mucha diferencia solamente entre los coches. Yo la verdad que no he probado mucho, no he probado casi nada, no voy a mentir. Pero claro, no tiene nada que ver un coche con otro en el sentido del giro, Y el desgaste y esas cosas, son similares, pero no iguales, Bueno, vamos a ver que Trejo está ahí en pues, el Platón. Nada que envidiar. A ver, aquí nada, de momento nada. Aquí tenemos peleillas, tenemos grupitos, pero no tenemos nada. Uy, ahí venía Miguel, con ganas, viene Miguel con ganas. Del equipo de SR. Ahí tenemos un grupito detrás de Carlos, que ahí viene por ahí Pedrosa. Así que vamos a ver. Vamos a ver si Kefe lo pilla a Trejo, porque está bajando el tiempo. Vamos a ver. Está a 1,3. Estaba hace un rato a 1,4. No la baja mucho, pero bueno, viene ahí pico pala. Y vamos a ver si luego le termina gozando, Porque tampoco van flojo ni Platón ni él, o sea, van bien de ritmo. Así que le va a costar pillarles. Y tras Paredes, pues ya ha caído 3,5. De hecho, tiene a Rare que no se le suelta. Y eso para Rare es vida, Que debe ser redujito el piloto. Pues qué salto acaba de pegar Paredes en la chicán. Que es que ha separado las ruedas del suelo, madre mía. Si no, la vuelta. ¿Sabes qué, Rare? Debería de pegarse a Paredes, todo lo que pudiera. Claro, la Paredes visto se va a pelear en la vuelta 17, está claro, está clarísimo que va a ser la última vuelta. Vamos a disputar cuando la estrategia. Bueno, es que le va a tirar el coche, como se descuide, Como se descuide, le tira el coche Rare a Paredes, con el medio, con el blando. Pasa que es una locura, Hombre, pero mira cómo el desgaste, cómo se nota ya, Una barbaridad, Sí, sí. Vamos a ver, porque Guardiola se ha enganchado ahí detrás de todos los medios y va a sufrir Guardiola, Y ahí estamos. Detrás, ahí vamos a ver, porque está muy cerquita de Trejo ahora, Está Trejo y que Felo ha tenido que ir a un programa, o sea, 2,8, Hostia, sí.
Se ha ido 2,8. Ha tenido que tener algún problema que Felo, que nos lo hemos perdido. Se ha ido no un montón. No tiene daños. No tiene daños, pero un susto, alguna pasada de frenada se ha tenido que dar, ¿eh? Seguro, seguro. Aquí está todo muy tranquilo, está todo muy tranquilo. Todo muy junto, pero todo muy tranquilo. Guardiola puede estar ahora tirando el coche de RMR. Está enganchado. No, 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 va a ser posible. No, aquí no, es que este circuito es muy difícil de adelantar, ¿eh? Este circuito es muy difícil. ¿Vemos alguna estrategia o una parada? Pues lo veremos. Ayer se vieron unas cuantas. Y hoy es posible que se vean alguna más, ¿eh? Seguramente. Seguramente después de... Han salido con medios. Los del medio irán a una, casi seguro, o no, pero se verá alguna, seguramente alguna. Yo creo que sí, Bueno, bueno. Se está quedando Kefelo, Sí, Kefelo está perdiendo comba, 2,9. El de... El, a lo mejor, la verdad, mucho está pasando factura, ahora ya veremos, A lo mejor ha sido un penalti. También, pues un penalti, sí. Puede ser de un segundo. Todo es posible aquí en este juego. Bueno, bueno, ya se empieza a ver agujeros ahí al fondo. Antes se veían todos del tirón, ahora ya se empieza a ver algún agujerillo, Ya tengo que bajar un poquito. Uf. Guau, pues Trejo está a 3 décimas de Platón. Sí, no, el Trejo lleva detrás de Platón toda la carrera. O sea, de hecho, estoy viendo esta carrera y me suena muchísimo a la última que retransmití de Plata. Que creo que eran Trejo y Platón los contrincantes que se disputaban el campeonato de Plata, y ahí iba igual Trejo detrás de Platón. Se enganchó a Platón y dijo: tú tira, que yo te sigo aquí detrás tranquilamente. Así que me suena bastante. Eso se llama un déjà vu, Bueno, Errare, que le va a tirar el coche a Paredes. Le tira el coche a Paredes por el exterior. Bueno, bueno, que le acaba de adelantar por fuera. Bueno. Errare con los medios a Paredes con los blandos, Se empieza a notar el desgaste y Errare empieza a subir para arriba. No ha perdido nada más que 10 segundos con César, Cuidado con Errare y sus medios. Cuidado, ¿Qué ha podido acertar con la estrategia? Y avaricia viene igual, Viene con toda la avaricia de coger puntos aquí, Madre, qué hilado, Te das cuenta, Madre, vaya, te ha venido al pelo. Es que da un cursillo de hilar cosas en los directos en esta vacación de verano. Y no me digas que te lo ha impartido Kame. Kame. Está en Mallorca, me está dando clases por Zoom, ¿sabes? Qué grande. Bueno, vamos a ver, seguimos por aquí. Ahora vamos a ver el salseo. No tenemos, muchos juntos, lo decía, muchos juntos, lo poco chato, Vemos aquí, Ferrari se está separando, Y si no, ahora vamos a ir, bueno, ya se está pegando también aquí. Hago la pasada a Miguel, Miguel de equipo de SR ha caído hasta la 13ª posición y se le está pegando muchísimo el piloto de DMZ, Ahora volveremos porque a lo mejor le pega el hachazo en breve. Vámonos con Trejo y con... Que no me va a adelantar, Y no lo estoy enfocando porque sé que no va a adelantar de Trejo todavía. Ahora justo lo quito y adelanto. Yo es que creo que no quiere, No quiere adelantarle, está ahí tranquilamente, a gustito, a la sombra, que hace mucho calor. Después de todo el rato que lleva Trejo detrás de Platón, lleva Platón más gasolina que él. Claro. Sería al revés, ¿no? Sería al revés, sí, pero bueno, así es el turismo y el destino. Había alguna actualización de esa hack. Claro, ya un hack, Platón juega con hack, que lo dijeron ayer que juega con los hack. Así que bueno, que no, ¿cómo se llama la aplicación esa rara? ¿Cómo se llama? Cronus Max, ¿no? Algo así. Pero no, que no lo lleva, Ojo. A ver si vais a pensar que lo lleva, No lo lleva. Qué broma. No lo sabremos nunca. Que luego me dicen que si voy diciendo, que si luego hago. No sabemos nada, No, es coña, no sabemos nada. Hay muy buen rollo entre STO y DMZ y no es coña, Exacto. No sabemos nada. Si lo lleva, no lo sabemos por lo menos. No queremos acusar a nadie. Creemos 100% que los pilotos que corren DMZ son gente limpia y que no usan el Cronus Matrix, Queremos confiar. Bueno, pues este GCR está detrás de avaricia, que quiere cogerle, pero no termina el Audi de engancharle, al Porsche. Vamos a ver si he enganchado dentro de poco, un poquito. Sí, está haciendo una carrera demasiado relajada, No veo. ¿Qué es el Cronus Max ese, Josema? Pues por lo que yo he podido escuchar por ahí, que algún equipo le han echado algún campeonato, que fue cuando yo me enteré, por usarlo. Es un aparato que se engancha, si no creo que no me equivoco, al mando.
y lo que hace es que se pone fantasma de vez en cuando y no te penaliza. O sea, te puedes atajar y no penaliza y esas cosas, ¿eh? O sea, es básicamente como dice. Aparte de que te da un. Claro, un 6%, da un 6% más de velocidad. Correcto. En las salidas de las curvas. Bueno, en las salidas, en general. Te da un control de tracción sin tener que mirar el control de tracción. O sea, un hack. Hablamos de 1 o 2 segundos de diferencia por vuelta, ojo, Bueno, CGCR, dando avaricia, ahí, Ahí lo tenemos, salseo, sí, empezamos con el salseo. A ver si... Ya está, lo tiene. Ya lo tiene. Empieza el salseo, vuelta 7 en breve, empezaremos con las paradas, Vamos a ver. Es que avaricia ha desgastado mucho los medios, tío. En comparación con CGC, que también los lleva. Eso es, ya tenemos por ahí en el chat al señor legendario que lo he visto por ahí, así que buenas noches, señor legendario. Que te he visto, Te he visto. No te piensas que ya te he visto. Bueno, pues le ha adelantado Miguel a Gigi, Miguel acaba de adelantar a Gigi y Loren, que está ahí si caza algo ahí, Bueno, vamos a ver porque Trejo está detrás de Platón, sigue sin adelantarle. Ya me lo vais a ver, amigo, el viernes que viene el Cronumax. Pues tú ni con Cronumax corres, el agenario. Y da trompo sin el Cronumax, imagínate un 6% más de potencia. La agenario se pone el Cronumax y no hace 1.48, hace 0.48 aquí en Nubre. O sea, hace de la chicane de la primera curva a la última, se teletransporta, como en el GTA, igual. Bueno. Pues hay muchos tiempos así raros, En GTA, de repente un circuito de la vuelta de 1.15, le ves 8 segundos, que es tu madre mía, qué hack que ha hecho. Ya ves. Bueno, Guardiola quiere estar ya de RMR hasta lo que viene siendo el pijo, no consigue adelantarlo. Bueno, vemos movimiento en box, Avaricia box. Avaricia sí, box con medios, así que este vaya dos paradas. Sí. Primero que se meta a boxes, así que. Ojito con los neumáticos de Kefelo, chaval. Y que está pillándole errar, Si no, es que tiene los neumáticos Kefelo que. Que tenéis que darle un poquito de comer a ese chico porque se lo está merendando, Josema. Madre mía. Creo que quiere ir a una parada. Bueno, sin gracia Galicia, gracias por esos 30 bits, Madre mía, gracias, sin gracia Galicia. Va con mando, se nota por desgaste, no por otra cosa, Todo dice uno que va con mando también de vez en cuando. Y otro que está conmigo también va con mando, encima de automático. Yo siempre, mando automático. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un repasito, vuelta número 8. En primera posición, César a 4.5, que no termina de irse mucho, así que bueno, está ahí todavía César ahí a tiro de piedra. Tenemos a Platón segundo. Trejo tercero, Kefelo cuarto, Errare que está ya oliendo el culillo a Kefelo quinto, Paredes sexto, CGCR séptimo, octavo está RMR, noveno está Guardiola que tiene a Pedrosa respirándole en la nuca, once está Gigi Pruden, décimo segundo está Loren, décimo tercero está Miguel que creo que tiene algún problemilla porque está adelantado Loren y décimo cuarto que acaba de poner en boxes, Avaricia. Bueno. Vamos a ver. Buah, chaval. Qué pelo va para salirse en cualquier curva, Si no, que pelo, lo que no sé cómo agarra el coche, va a tener que tener en boxes ya, Porque es que está con los neumáticos. Míralo, box, le han dicho desde la pared y para adentro. Rare avanza a la posición número 4. Estos blandos ya no va mal de gasolina, que pelo. No, por eso. La gasolina no lleva mal, pero los neumáticos llevan fatal. Así que bueno, ahora lo veremos, ¿Qué tenemos? A ver si tenemos un poquito de salseo, porque es que se nos está quedando esto de la Guardiola boxes, era de prever. Así que por detrás, vamos a ver que Loren también avanzó una posición. Gigi también avanzó una posición. Así que lo vamos a ver ahora. Ahora haremos un repasito y colocaremos cuando pasen todos por boxes, haremos un repasito, Aquí los tenemos. Ahí estamos. A ver, Platón contra. Uy, se está besando ahí ya Platón a Trejo, Ya está un segundito Platón de Trejo, así que ya no está tan cerquita, Entonces tenemos a Rare, que sigue ahí con sus medios. Está perdido más que 13 segundos, así que ahora cuando paren. Y yo creo que va a ir a una parada, Rare,
Y lo adelanta de manera parada, yo creo, ¿eh? Porque vuelta 9, harán con mucho una más, que tienen gasolina más que de sobra por una más. Los 4 primeros, los 5, pues casi todos tienen para una vuelta más, ¿eh? Y hasta el final, ¿eh? Luego con los blandos. Bueno, bueno, si no, de Galicia está, que se sale. Le acaba de regalar una suscripción de un mes al señor Casca, ¿eh? Bueno, bueno, ¿cómo está, pues, señor? No. Sin Racing Galicia, ¿eh? Cuidado. Sí, señor, ¿eh? Así nos gusta. Apoyando al canal y, por supuesto, ayudando a los compañeros, ¿eh? Sí, señor. Ya se lo puedo agradecer, ¿eh? Empieza el baile box. Vamos a ver, por delante. Baile box. Espera esa boxes. Bueno, la también. He estado diciendo que Cristian también quiere. Que Ivo también quiere una suscripción, ¿eh? Bueno, aquí ya te Cristian, lo que has hecho. Regalando. Bueno, Errare sigue. Errare sigue. Errare prevé que va a seguir una vuelta más, mínimo. CGC también. RMR. Pedrosa también, joder. A ver, Vivitea. Claro, los que vayan con el medio de, van a tener que seguir otra vuelta más. Porque si no, no tiene sentido para la vuelta del blando. Si no has cagado la estrategia. Ahora ellos, si van a ir a parada, César, Platón, Trejo y. ¿Quién era el otro que atrás? Y Paredes tendrán que meter medios. Con lo cual. Tienen que tirar. Gigi sigue, ¿ves? Loren sigue, que va a salir justo detrás. Sale Pedro. César detrás de Gigi, ¿eh? César justo detrás de Gigi, pero vamos, detrás que le está oliendo ya. Y detrás de Loren ha salido Platón. Trejo sale a 2,5 segundos de Platón. Guardiola. ¿Qué? ¿Guardiola no ha repuesto? Guardiola no ha repostado, ¿eh? No me digas. No, Guardiola no ha repostado, ¿eh? Ostras, ha cambiado pero no ha repostado. Bueno, o a lo mejor da 3-4 vueltas y luego se mete otra vez al blando, pero. Uf, qué raro, eso lo ha echado. Arriesgado. Sí, ahí hay arriesgado, sí. Vamos a vernos con César, que estaba detrás de Gigi, que está pegado. Bueno, le va a pasar por encima, ¿eh? Le pasa por encima y ya lo adelanta, ¿eh? Mucho no. No. No lo ha hecho parar, pero bueno, 20 segunditos con Errare, que parará subiendo en esta vuelta, que estaba justo ahí en el sector. Y Platón ha echado menos gasolina también que Trejo y le ha sacado un segundo más. Sí, pero bueno, eso puede ser para ahorro y tal, eso bueno, compa, pero lo de que Guardiola se ha quedado. Sí, es una pasada, es que no ha echado sí, nada ni litro. Bueno, ahí adelanta tal, vamos a ver porque Errare va a andar en boxes. Errare en boxes, momento decisivo de la carrera. Errare a boxes, tranquilito para no cagarla, porque alguien en esa curva. Pues TGC sigue, Pedrosa, vamos a ver, y RMR también parece que van. No, RMR sigue. O sea, se mete y Pedrosa no. Vámonos con César. Pues César ya está, ya está ahí en la curva de entrada a recta de meta, así que no le va a servir de mucha estrategia, Lo que pasa es que ahora va a venir con el blando, Va a venir con el blando Errare. Que no sé si está saliendo o no, vamos a ver si lo vamos a ver. No, está aquí echando caldo ya. Vamos, le suelta diciendo, vamos, suéltame, que se me escapan. Pero no lo sueltan, Ya salió, le suelta. Ahora. Vamos a ver dónde sale. Sale detrás de Kefelo. Detrás de Kefelo. Bueno, pues voy a tener que apretarle a Kefelo otra vez. No, voy a sacar a Kefelo a medio. Uy, se ha ido la rueda, pero es que se ha frenado de muy mala leche. Bueno. Bueno, ahora va con blando. Vamos a verlo. La verdad que se coloquen todos, que solo falta por entrar, creo que son CGC y Pedrosa. Y lo vemos cómo están. Situamos. Vamos a ver. Uy, cómo está Platón encima de Gigi. Gigi que está a punto de parar en esta vuelta, que está apurando la gasolina y está frenando a Platón la vida. Uy, casi se va algo Platón ahí. Vamos a ver que está Platón encima. Quiere adelantarle a Gigi, pero ahí no va a ser el sitio de Platón. No va a ser buena idea esta. Ahí está detrás, que no pasa. Y de Gigi no pasa a pasar. Vamos a ver Platón. Platón y Gigi. Wow. Aquí tampoco. Le está matando la carrera, Le está, sí, pues está haciendo Trejo, un tapón de tres pares de narices a Gigi. Pues claro, está jugando su carrera, Gigi, claro. Okay, y claro. Trejo está diciendo, es que me lo voy a zampar a los dos aquí la recta. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo se mete de interior Platón? Y Trejo se va a quedar un poquito con las ganas, Pues va a defender Gigi la posición,
GG frenada, vamos a ver aquí los dos a la chica. Esto no va a salir bien, esto no va a acabar bien. Bueno, pues mira, Trejo está listo, Trejo está muy listo porque GG tiene que frenar, porque si no, no entraba en boxes, Si no, se da otra vuelta y se queda fuera. Mira, justo entra GG y guardia la boxes. Buah. Y bueno, escucha, Avaricia está encima de Trejo y de Platón, Y vamos a ver, sí, Trejo, sí, que viene con ganas y va a entrar. Ahora sí que no va a parar, Ahora se va por exterior, ahí Platón defiende interior. Ahí va a intentar hacerle cito, no, lo tiene bien defendido por Platón, vamos a ver, muy buena, sí señor, bien defendido. ¿Por qué llevan decoración de TNT? Pues porque se juega el gran TNT, yo no sé por qué están ahí los TNT. Eso ya es cosa de su jefe de equipo, yo ahí no me meto. Errar encima de Kefelo. Kefelo que viene con el blando, o sea, perdón, Errar viene con el blando, Kefelo con el medio. Va a querer comérselo la recta, la primera que pueda. Vamos a ver. Ahí está, como le enseña el morro ya, Le está enseñando el morrito, está haciendo Edge, que esté aquí. Ahí está. Errar. Quiere tirar el coche, mira, ya está muy cerca. Vamos a ver. Ahí está, interior. Sí, ya lo tiene. Errar, viene como un tiro. Bueno, wow. Qué latito de Kefelo. Vamos a ver por el exterior ahora. Tiene el lado bueno para la siguiente curva, Errare. Qué bonito. Ahora ya va a tener que levantar el pie Kefelo porque aquí los dos no entran en paralelo. Así que se va a tener que de momento quedar detrás Kefelo. Ahí está la posición. Uy, esa frenada de Kefelo casi le he visto encima del coche, Errare. Qué frenada, madre mía, le he visto encima. Vamos a ver por delante Moon y Platón. De momento nada, no tira, de momento no. Vamos a seguir por abajo porque esto es interesante. Vamos a ver, el padre viene solito ya. A mí viene solo Carlos, Remer solo. Estos datos son un poquito solos todos, así que vamos a quedarnos con la pelea que hay adelante. Peláez, César Peláez va adelante solito. Detrás viene Platón y Trejo, que viene Trejo con ganas. Está muy cerquita, vamos a ver si lo intenta aquí. No lo va a intentar aquí. Detrás viene Avaricia diciendo que se peguen, por favor, que si no, no les pillo. Y detrás viene Rare, que viene con el blando, que tiene que tirar como un big charraco sin cabeza a muerte, porque los tiene que pillar, Vamos a ver. Sí, porque Seven Sins va a entrar ahora. Claro, Seven Sins va a entrar ahora porque ha hecho dos paradas. Pero es que ya Platón, Trejo y César van a una parada, así que iban con el medio ellos, Así que Rale va a tener que tirar como si arma que lleva el diablo. Se le quedan 6 vueltas de clasificación pura y dura, con el blando. Detrás viene Paredes, que poquito a poco le está pillando CGC, que viene justo igual con el blando por el medio de Paredes, así que ya veremos. Vamos a ver. Aquí tenemos a RMR, Pioto de HRT, luego tenemos a Pedrosa, DSOFS, GG, Pruden, tenemos aquí escapar, ha caído hasta 1.ª posición después de la parada, Loren. Seguido de Miguel y de Guardiola, Bueno, Trejo. Ya ha llenado Guardiola. Sí, ya llenó. Tarde, pero llenó. Vamos, ha cambiado, ha hecho lo que has dicho tú, Digo, bueno, ya que tenía que entrar a echar gasolina, puesto blando. Claro, ha metido 3 vueltas de medios y luego blando. O sea, eso también es otra opción, pero bueno, eso ya cada uno, o sea, ahora sus estrategias. Sí, a ver hasta dónde llega. Vamos a ver, Trejo, no, está medio segundo, intenta engancharse a Platón, pero parece que tiene un pelín de más de ritmo Platón que Trejo, pero no te viene a engancharlo, Trejo, Y Errare está aquí, que viene como arma que lleva el diablo, Pero no sé si va a ser suficiente, No sé si va a ser suficiente para Errare coger a, por lo menos a Moon, a Trejo y a Platón, Está 4 segunditos con A3, ya lo veremos. A Kefelo ya le ha metido 3 segundos, Y va a abrir, tiene un compañero a boxes. Así que esto le va a venir bien a Paredes, que va a coger una posición, y a CGC. Y alguno más, va a pillar también posición ahí, Ahora veremos, porque ahora mismo tiene que salir ahora con el blando. Buenas noches, Charlie. Llegas tarde, Se va muy mal. Muy buenas mal. Buenas noches, Seba. Llegas muy tarde. Ya te has perdido casi la primera carrera, tío. Así no, esto no es normal, Regala otra suscripción de un mes a Casca, porque Casca está puntual. Venga, por llegar tarde. Bueno, tenemos pelea también a la 12ª posición, Tenemos aquí a Loren, Miguel y el Guardiola en pelea,
Bueno, dice Keipo que para él. Bueno, pues para Keipo, regálsela a Keipo. Venga, que también está puntual Keipo. Bueno, vamos a ver por aquí que Trejo no, ya, ya Trejo se dos, uno con dos. Así que cuidado, Trejo, que te viene detrás a cerrar. A Guardiola ahí con Miguel también, ¿eh? Sí, sí, CGT con Paredes. Vamos a irnos con Guardiola, Miguel y Loren, que vienen aquí. Aquí, gusta, timísima Guardiola, ¿eh? Pelea por la última posición, ya, pero aquí la última es la pole de la siguiente, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Le tiraron el coche aquí? No, no le va a tirar el coche, no. Sí, sí, no. No, 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 no. No le va a tirar el coche Guardiola aquí, ¿eh? Guardiola es un tío experimentado ya, ¿eh? Ya sabe dónde tiene que adelantar y aquí se nos sitúa. Uy, la tierra ahí, Guardiola. La tierra que no es buena. La tierra caca, cuando decía tu madre esa placa que te la boca, decía, tierra caca, pues es igual, caca. Bueno, bueno, o sea, aquí está todo tranquilo, pero hay atrás y aquí entre Paredes y CGT. Que tiene que adelantarle, CGT va con el blando. O sea, si quiere coger un puntito, tiene toda la del mundo, Guardiola adelantando a Miguel, Sí, vámonos, joder, vámonos. Salió mejor. Sí, sí, aquí lo tiene, ya adelante, ya estamos adelante. Y voy también corriendo para CGC, que estaba ahí a puntito de tirar el coche. Mira, está tirando el coche a Paredes, interior para Paredes, interior para CGC. Ahí defendiendo. Ahí no, no va a poder ser. Bien defendido, aunque tiene el lado bueno ahora CGC. Más aceleración con el blando. Le tiene la posición bien adelantado el piloto de PLF al piloto de Legendary. Muy buena, vienen los nuevos dando caña, Cuidado con los equipos nuevos. Que vienen recién ascendidos y vienen con ganas y de momento se están comiendo a los que estaban en oro, Porque tenemos ahí a dos ahí en la tercera, segunda posición y EPLF es al sexto, Cuidado con los nuevos que vienen con ganas, Madre mía, qué adelanto. Vamos a ver Platón y Trejo, que están a 1,5, así que nada. Errare a 2,7, Le quedan 4 vueltas a Errare para pillar el podium. Vamos a ver si tiene... Yo creo que no llega, pero... No llega, yo creo que no llega tampoco, pero bueno. Vamos a ver, Pedrosa, Valicia, Gigi, Bruden, Loren peleándose con Guardiola, ¿vale? Vamos a verlo. Guardiola encima de Loren, sale mucho más rápido. Vamos a seguir aquí. A ver, sí, lo va a tirar, le tira el coche y le va a adelantar, Le va a adelantar. Tenía al lado bueno Guardiola y lo ha aprovechado, Sí, señor, buen adelantamiento del piloto de THR. Si yo te digo que llega, tienes arriba. Si yo te digo que no llega, para que te pongas nervioso y le digas al chico, dale caña, que dicen aquí que no llegas. Pues dale los dientes. Entonces le motivas, tú le motivas. Yo si te digo, pues vaya a ganar de sobra, pues no le motivas. Pues déjame con los que hay después de 2 años aquí retransmitiendo. Es que parece que va a llegar, pero es que le va a costar un huevo. Si es que baja 2 décimas por vuelta nada más. Claro, es que el problema es ese, que le va a costar, pero bueno, si el problema es que llegue, si llegar se llega. Y chicos, hombre, si llega con los blandos, lo mismo sí que los adelanta, por lo menos a Trejo. El problema es que llega con blandos frescos para no matarlos. Si los mata en la persecución, luego llega muerto. Exactamente. Claro, es que es eso, si no se trata de llegar bien, si a lo mejor llegar, llega, pero veremos cómo llega. Madre mía, se ve aquí en el... ¡Uy! Trejo por fuera, madre mía, de mi alma. ¿Ves? Estas cosas son las que le dan vida. Pues Trejo por fuera. ¡Hola, otra vez por fuera, tío! Trejo fuera. Antes lo dice Keipo, antes se va fuera Trejo, Mal de ojo de Keipo para Trejo. Ahí está. Ha sido la curva de antes. Sí. Se salió por la tierra y ya, neumáticos sucios. Neumáticos sucios y se baja a la cuarta posición. Por suerte, mira, están limpiando los neumáticos ahí, Trejo, Vamos a ver, porque ahora el marrón se lo deja a Platón, está 4 segundos. Bueno, pues no sé si puede tirar un poco. Vamos a ver, porque está lejos ya, Platón 4,1, quedan 2-3 vueltas. Así que. F por lo bien, mira, tendría que poner F por lo bien, mira. Yo también la pongo derecha. F los billetes. F los billetes, también, yo también la he puesto. En condiciones normales hubiera llegado muy justo. Claro, si se sabe el muchacho. Eso ya no es problema. Eso ya son factores que yo no controlo.
¿Cómo os ha gustado tener a la F en el chat, eh? Ayer le empezasteis con el pobre Cajas, cuando no lo dejaba el pobrecito escribir, y hoy ya a mí ni me haces con la F, ¿eh? Sois un poco perros, ¿eh? Por no decir otra palabra. Imbéciles. No, pero mucho cariño, ¿eh? Que todo del cariño y corazón, ¿eh? Y si arréglalo. No, bueno. Luego que se me enfadan y que sabes que yo tengo mucho cariño. Bueno, vamos a ver. Rebacito, vuelta 17. Tenemos a César Peláez solito, que va a salir esta vez y ya cuando te prometa. Platón a 3,9, peleando que no llegue. Errare, que está en tercera posición. Cuarto, Trejo. Quinto, tenemos a Carlos de CGCR, que acaba de PLF, perdón, que ha adelantado a Kefelo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Acaba de salir otra vez Trejo, tío, por el césped. Qué miedo da cuando se sale. Y otra vez más por la tierra, claro, con los neumáticos fríos pasa lo mismo en el mismo sitio. Y otra vez se sale en el mismo sitio. Trejo, le ha pasado ahí, ¿eh? O sea, es imposible que te haya salido, o sea, aparte de los nervios, ¿eh? Dos vueltas seguidas en el mismo sitio, ¿eh? Sí, pues ojo, que vienen, ¿eh? Sí, no, viene el CGC, que viene con el blando y te va a pillar, o sea, cuidado que le pilla, ¿eh? Pues si vos salís, te pilla. Pues ahora Trejo, tranquilo, tranquilízate. Ya no vas a pillar ni al de adelante, ni... Y si vas bien, no te pillan los de atrás. Así que tranquilo y a dar dos vueltas, que es lo que queda. Bueno, bueno, y Pedrosa viene a poner RMR, ¿eh? Tú también pones la F en chatbot, ya te pillas por privado, tipo, no te preocupes. ¡Buah! ¿Cómo va? Viene Pedrosa como un tiro a por RMR y viene también Paredes, que se va a meter en ese follón. Se va a meter en un follón Paredes de narices, ¿eh? Pues ya ves. Como lleva los neumáticos medios, pues imagínate. Cuidado, Pedrosa. Uf, a punto de ir al coche. Ahí a RMR, ¿eh? Ya estamos a la Avericia, Gigi, Guardiola, Loren y Miguel. Vamos a ver con la pelea. Vamos a ver cómo viene Carlos. No, está terminado con uno. Y Errar está 4,2, así que nada, no va a pillarle. Vamos a quedarnos aquí con la pelea de RMR, Paredes y Pedrosa. Uy. Los tres en la recta. Vamos a ver. Aquí esto va a salir un adelanto guavísimo. Lo estoy viendo venir. Míralo. RMR sí quiere tirar, pero no protege el interior. Paredes por Pedrosa por fuera. Ahí tracena mejor RMR. Sigue detrás de Paredes. Ahí como van cambiando dirección para coger más más trazada. Ahí vamos a ver. RMR quiere coger la posición de Paredes. Quiere coger el séptimo puesto. Aquí todo lo que rasque viene bien. Que bien, viene ahí. Se lo van a gestionar, ¿eh? Viene, se lo van a comer los dos con el blando al medio, ¿eh? Quedan dos vueltas para el final de carrera, ¿eh? Ya yo creo que Pedrosa los va a pasar a los dos. Sí, sí, me da miedo enfocar a Trejo, ¿eh? Pues está 1,4, está en la curva maldita. Y no, ahora no se sale. Bueno, menos mal. Me da miedo enfocarle, ¿eh? De momento, vamos a ver. Pedrosa, Paredes y RMR. Los tres peleando por la séptima posición. Y es que está pegado ya, pegado CG, esa Carlos, pegado a Trejo, está 1,1, ¿eh? Viene a por la cuarta posición en el equipo EPLF, que salía en mitad de tabla, ¿eh? Es que no veas cómo lleva los neumáticos. ¿Cómo lleva los neumáticos de bien, tío? Sí, sí, los lleva fenomenal, ¿eh? Fenomenal. Increíble. Lleva el freno atrás. No veas cómo lleva los traseros. No sé si lo lleva atrás o los pies, pero lo lleva genial los pedales, ¿eh? O sea, los neumáticos. Bueno, bueno. Pues ahí lo tiene. Lo tiene. Vamos a sacarnos con ellos. Vamos, tiene ahí la última curva. Trejo con CGC. Ya está, ahí, míralo cómo ahí sale. Está, de bien, ahí está. Madre mía, protege interior, Trejo. Tenía que ir al exterior ahora, CGC. Quería el interior, pero no se lo ha negado Trejo. Vamos a ver por fuera, blando contra medio. Le va a intentar el lacito. Sí. Uy, le toca un poquito por detrás. Veremos que no nos han roto, así que bueno, le va a pasar. Sí, le va a pasar, sí, el blando. Tenía poco que hacer ahí. Trejo contra Gala llegado con el blando, tenía poco que hacer. Y RMR adelantado a Paredes y Pedrosa. RMR, bueno, ¿cómo está? La cosa está a tope. Está dura, está bueno, caliente. Por detrás todo tranquilito. Y por delante también tranquilo. Bueno, pues nada, última vuelta. Vamos a quedarnos con César. Voy a quedar con César porque se ha pegado una pedazo de carrera que no veas. Así que se merece por lo menos este último sector entero con él. Así que se va a llevar la primera victoria para WMS.
Así que carrerón para él, ha cogido, ha tirado para adelante, ha hecho pum 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 pum. A mí dejadme de rollos, que yo voy a mi ritmo y si queréis me cogéis. Ahí está pasando por la chicane tranquilamente para llevarse la primera carrera de esta noche. Ahí está César Peláez, se va a llevar los primeros puntitos para el equipo CS, perdón, WMS. De el día de hoy, victoria para muy él. Buena, sí, señor. Segundo va a ser el señor Platón del equipo STO. Ahí lo tenemos. Pasando, dando luces. Segundo para STO. Tercero va a ser Errare de equipo GTT. Ahí lo tenemos. Gran carrera, Cuarto va a ser CGC de PLF. Carrerón, sí, señor. Ahí lo tenemos. Cuarto va a ser Trejo. Quinto va a ser Kefelo, que venía patinando en la última curva. Esto es esto. Séptimo va a ser Pedrosa. Séptimo va a ser, o sea, perdón, octavo va a ser RMR. Octavo, noveno va a ser Paredes. Noveno, décimo va a ser Avaricia. Gigi va a ser un décimo. Décimo segundo va a ser Guardiola. Aquí tenemos. Está Guardiola. Décimo tercero va a ser Loren, que se acaba de quedar sin gasolina. Y décimo cuarto va a ser Miguel, el equipo DSR. Está llegando a meta el piloto DSR, que no ha sido su mejor noche hoy, ¿eh? Ahí está, décimo cuarto. Vamos, ahí estamos pasando por meta. Qué grande, cómo ha molado. Sí, señor, carrera muy limpia la que hemos vivido esta primera. Y tenemos al piloto de CSR, Wilmer Sport. César Peláez, perdón. Enhorabuena. Bueno. Vamos a sacar los resultados para que los veáis. Ahí tenemos los resultados de esta primera manga invertida. Así que, vuelta rápida ha sido para César Peláez, como no. Con tiempo de 52-1-103. Bueno, mientras tanto, ya sabéis, ahora, mientras que colocamos la parrilla invertida, vemos un poquito de agüita, descansamos un poquito de la garganta, os dejamos con unos anuncios de nuestros patrocinadores, colaboradores, y volvemos enseguida, chicos, hasta ahora. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I just need to clear my head. I just
Bueno, ya estamos aquí para la invertida. Así que bueno, vamos a empezar contra el compañero Flavia. En cuanto me digáis, lo vea oportuno, le da el play y empezamos. Empezamos esta pedazo de invertida que ya sabéis, siempre lo digo, siempre lo diré. Mucha paciencia. Pero mucha. Sí. Los rápidos son igual de rápidos que antes. Los menos rápidos son igual de menos rápidos que antes. Si vas despacio, o sea, si vas con paciencia, llegas arriba igualmente. No hace falta llegar arriba en la primera curva. Bueno, no, no, cinco no, segunditos no. Para. Bueno, se acaba de pegar el botón. En directo, además. Empezamos la invertida. Vamos allá, Nürburgring GP. Carrera invertida, vamos allá. La pole ha sido para. Bueno, el pole. El que sale ahora en primera posición es Miguel, segundo Loren, Guardiola, Gigi, Paredes, RMR, Pedrosa, Kefelo, Trejo, CGR, Rare, Platón y César. Falta uno. Falta uno. Hay que hacer un reset. Se ha quedado Avaricia en boxes. No me digas. Ha ido al baño. Un reset, así que compañero. Pon reset. Venga. Ahí y que salga. Bueno, eso se ha quedado Gigi clavado. Bueno. Gigi que estaba durmiendo la siesta, ¿eh? Vamos a poner reset. Y que no sabemos si se ha quedado clavado o no ha salido. Reset. Ahí está. Vale, reset. Venga. No pasa nada, ¿eh? Esto es normal. No. Primera carrera del campeonato. Nos pasa a todos. Bueno, pues no.
Ahora van a salir 200 paneles azules. Ya tenemos ya 1, 2, 3, 4. Así que ahora hay que empezar a esperar un poquito para estos 4 pilotos que ponen azul. Así que nos esperaremos a que entren Platón, Guardiola, Errare y Loren. No preocuparse, que no vamos a empezar hasta nada. Eso sí, avaricia. No sé qué es la avaricia. Hay que estar más atentos. Más o menos son 5 minutos. De hecho, ahora el anuncio son 6. Porque lo hago yo, el anuncio lo hice yo. Son 6 y poco. O sea, que tenéis tiempo más que sobra para ir a mear. Si os da un poquito más de algo más gordito, pues hombre, avisar por lo menos. Es decir, chicos, voy a hacer en el chat, se puede avisar esas cosas, se puede avisar. Pero darme un minuto más que me ha pegado un apretón. Y esperamos un poquito. O sea, nosotros si no tenemos ninguna notificación de nadie, cuando acaba el anuncio, sabéis, empezamos. Así que bueno, ahora empezaremos con que entren los 4 de pantalla azul. Y empezaremos la parrilla invertida. Ya sabéis esto, tanto aprovecho un poquito de spoiler. Bueno, spoiler, de spam más bien. Estamos a puntito de empezar un campeonato nuevo también, que igual que este, en Assetto Corsa Competiciones en PS4, En PS4, así que tenemos alguna plaza libre por ahí todavía, creo. No sé cuántas. Así que. No hay que pagar nada. No hay que pagar nada, es gratuito. Por eso decirlo. El servidor lo ponemos de nuestro bolsillo, así que si queréis, si os animáis, ya sabéis, contactad con nosotros a través del Discord, a través de Instagram, de Facebook, donde estéis, o incluso de aquí, si os mandáis un susurro aquí en Twitch, nos lo decís, nosotros lo leemos y os ponemos en contacto y entramos y os apuntamos, Estamos encantados de que os apuntéis al campeonato nuevo de Assetto Corsa, que tiene muy buena pinta, Por cierto, tengo que subir la clasificación del amistoso que hemos terminado hace una semanita. Que la tengo por ahí preparada, luego la subo, si no se me olvida. Y ha tenido muy buena pinta. No, hombre, si era un amistoso. Era amistoso. No la voy a subir porque encima que ha ganado un asqueroso, así que no se voy a subir. Está por aquí sola. Y bueno, que eso, que tiene muy buena pinta, Se ven por ahí tiempos muy justos y va a estar muy divertido, Ese campo también, igual que está haciendo este en la primera carrera, así que. Y como no, el miércoles volvemos ya a la rutina de siempre. El miércoles volveremos a la división de bronce, Sí. Ay, pero sin rutina, yo no estaré. Sin rutina, Flavia, esta vez pues le hemos fichado a Ángel para los sábados, no lo llegaba a pagarle más y le hemos pagado solo para los sábados. Tío, que hemos fichado el trabajo para de lunes a domingo, casi. Claro. Entonces, hemos fichado solamente a otra persona para los miércoles que acompaña al señor Legendario. Así que. Lo tendréis por ahí, Un poquito de cambio. Una voz un poquito más agradable, le ponemos un poquito más del norte, pero un poquito más hacia la izquierda. Pero bueno. No es igual de bonita que la de Flavia, pero bueno. Es del norte, pero de opuesto. Otro lado de Flavia. Sí, opuesto, sí que es opuesto. Totalmente del mapa. Bueno, estamos ya ¿Ya está? Pues dale, venga, estamos aquí. Espérate, que hay que colocarlos cuando estén todos. ¿Están todos dentro ya? Sí, están todos dentro. Pues. No. Establecido con el anfitrión. Sí. Así que apuntaros en el móvil, metéis ahora mismo a la agenda, ponéis miércoles 22:30, ver carrera de DMZ. No se os puede olvidar. Vamos a ver. Y ponéis que os avise una hora antes, para que os dé tiempo de las palomitas, el cuateo y esas cositas. Que no queremos que lo perdáis ahí con la voz terciopelada que tiene el legendario y la del nuevo fichaje, que ya lo veréis cuando llegue el momento, Eso te iba a decir, deberíamos decir a lo mejor el nombre de no lo vamos agregando. No lo vamos a decir. Vamos a dejar luego de suspense, porque claro, es que si lo hacemos este primer día no tiene gracia. Suspense hasta el miércoles, así os metéis a posta a ver al nuevo fichaje que hemos hecho para las retransmisiones, Para los miércoles. Los fines de semana seguiremos siendo lo mismo desagradable. Flavia, yo, Juli, o sea, la general de vez en cuando, lo de siempre. Came de vez en cuando. Came de vez en cuando también por ahí está la Came. Si es que se le deja a la mujer. Y esas cosas. Es que hace mucho. Hace mucho que no he visto con Came porque hasta las vacaciones. Tío, las vacaciones el Came de tres pares de narices. Luego, a ver si entra conmigo el fin de semana que viene y hablamos de las vacaciones de Came. Ya sabéis, 7.000 días lleva el cabrón de vacaciones. Tiene más vacaciones que el presidente del gobierno, No digo más. Bueno, pues cuando quieras, compañero, Si lo tienes colocado, empezamos. Sí, estoy en ello, hijo mío.
Está colocando. Está colocando, compañero, tranquilo, que hay, pues ya están los 14, está colocando. Es que es un poquito lento, muchacho, ¿eh? Que como en Nifa detergentes en el trabajo, pues es que se pone, dice que a tonto. Detergentes no, pero después igual. Vamos a empezar ya. Venga, aprieta, que nos liamos. Bueno, empezamos. 6 segundos, ¿eh? Ahí estamos. Empezamos esta carrera invertida, a ver si está todo correcto, y empezamos, ¿eh? Vamos allá. Logo Green GP, ahí tenemos el logotipo de BMW, ahí todo bien puesto, que está perfecto puesto. Ahí estamos, Miguel en primera posición, segundo Loren, tercero Guardiola, Gigi, Avaricia, Paredes, RMR, Pedrosa, Kefelo, TGR, Errare, Trejo, Platón y César. Ahí está, ahí estamos 14, venga ya, a Leo, vamos, que empezamos. Ponemos todas las cositas para que lo veáis. Y ahí estamos, dándole todo. Vamos a empezar en 3, 2, 1. Arranca la carrera para. ¿Se ha quedado alguien? ¿Se ha quedado Guardiola? No. Guardiola no lo sé, pero Trejo sí que ha pasado algo con Trejo, ha frenado. No, Trejo, Guardiola yo creo que la pilla despistado, Pero Guardiola sí se ha clavado, Hay que hacer otro reset. Sí, Trejo estaba. Hay que hacer otro reset. Sí, tranquilos, que estamos haciendo reset. Ya, a ver. Me dicen otra vez pantalla azul, así que otra vez tenemos charla, no os preocupéis. También me decían que parece que tenéis ahí en P5, Bueno, pues a ver unos cuantos pantallazos, Sí, vamos a ver si es que íbamos muy bien en tiempo, pero a mí que no vamos a ir bien en tiempo, no pasa nada. ¿Ayer todo bien? Hoy mal. No. Claro, sí. No, pero como que está mal. No, está mal. Bueno, no sé. Ahora te digo, espérate, parece que tiene que salir. Paredes sale. Paredes acá, noveno. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, sexto. 5, 6, sexto. Sale ahí. Claro, sí, sale sexto. Paredes ahí sale sexto, noveno. No. No, sale décimo, Trejo. Me ha dicho que salía 9, no, sale décimo, porque ha quedado quinto. Claro. Ha quedado quinto, ¿no? Sale. No, sale noveno, qué polla. Noveno, sale noveno, sí. Estoy yo confundido. Tienes toda la razón del mundo, Trejo, perdón. Eso es. Bueno, No hay problema, tengo la captura aquí, lo que no sé es por qué te faltaba antes. ¿No? A ver. Ahí está, bueno. Claro, Ibai, es que no estamos atentos, Ibai. Ya, por cierto, llega tarde la transmisión, Otro como Seba que llega tarde. Antes no estábamos al principio, así que ha sido venía a la última hora aquí a decir las cosas. Estaba bien, el que estaba mal era Trejo, El resto estaba bien. De aquí para todos. Sí que tengo que hacer tiempo hasta que entren el resto, así que tengo que dar los datos muy buenos. Para vale, las 6 vamos a acabar, Jorge, no te preocupes. Vamos a acabar a las 6:05. Bueno, y vamos bien de tiempo, ahora estamos igual que ayer. Claro, no, es que si no, si hagamos antes que la G-Hullis, pues luego nos dicen que si les dejamos feo y esas cosas, entonces tenemos que hacer alguna cosilla así para que parezca que somos igual lentos que ellos, no es por otra cosa. Que son así muy buenas personas ahí, con los escucháis, pero luego se pegan toda la semana poniendo bueno, verde, porque hemos acabado antes. Es que sí. Tú, papi, que no hables mucho, pero tuvimos que llamarte en el directo de las 24 horas para que te despertase, que te habías quedado dormido, así que tampoco hables mucho. Papi, ¿qué? ¿Qué para todos? Es verdad, no me acordaba de eso. Tuvo que llamarlo por teléfono. Claro, tuvo que llamar al escenario. Oye, llamaba a papi que te llamaron por teléfono, así que. Me lo imagino despertar. ¡Ay! ¿Cómo que me he dormido? Oye, pues el compi te es cómodo, yo también me quedé dormido aquí en el compi. Sí, no, yo no. Cuando abrí los ojos estaba solo en la sala. Estaba solo en la sala. Sí, tal cual. A las 9 de la mañana, después de sin dormir toda la noche, pues ya. Ya ves. Bueno, a ver. ¿Lo tienes colocado, no? No, también me imagino. No, falta gente. Falta uno todavía. Sí, falta uno, bueno. Ahí estamos. No, pero voy colocando los que tengo, más o menos. Sí, tengo colocando los segundos, eso. ¿Sabes? Sí, claro. Aquí hay para todos y para todas, Aquí sí que.
Y ya me callo. A ver, que sabéis que yo siempre hay que dar un poquito de salseo aquí a la transmisión para que no, si no en el chat os aburrís y os pedéis a ir y nos quedamos Flavio y yo viendo el directo en nuestros móviles y en la carrera. Así que aquí hay que darle a todos. Desde el cariño siempre, por supuesto, y el respeto. Cuando quieras. Cuando quieras te espero aquí en cabina, entras y hablamos cuando quieras, Bobby. Ya sabes que es un placer, ¿eh? Solo he hecho una contigo, pero fue un placer, ¿eh? No hay problema. Tranquilo, vale, pues falta pues, Pedrosa. Falta Pedrosa por entrar. ¿Pero ha entrado o...? No. Yo en pista no está y en sala tampoco. No, en sala no. Falta por entrar Pedrosa. Pues, a lo mejor se ha ido hasta la tele, no te preocupes. Por eso, si hay alguien aquí que lo avise o que nos diga si... Sí, no, me imagino que sí. No puede. Ahí está Pedrosa. Vale. Tranquilidad. Que no tenéis nada que hacer hasta... Sí, no, yo era por saber, ¿eh? Y vamos sí. a esperarlo igual. Sí, le vamos a esperar. No tengáis prisa, esta mañana tenéis nada que hacer. ¿Qué vais a hacer? ¿Dormir? Si es que esto dura 15 minutos. Lo que tenéis que pensar son 15 minutos. No tenéis nada que hacer. Yo no voy a dormir. Publicidad, venga. Oye, la publicidad la pone... O sea, bueno, lo que nosotros ponemos, el resto la pone... La pone... Twitch, así que si ya sabéis, si no queréis publicidad de Twitch, en plan de Movistar, te recomienda que te gastes. No. Os suscribís y ya no tenéis ni Movistar ni leche. Ya solamente veis la nuestra. Ahora ya con Pedrosa, que va a entrar ahora mismo en pista, vamos a entrar en pista. Le coloca al compañero Flavia. Y empezamos sí, la invertida. Que si es que como es tan divertida y tan rápida, la estamos haciendo de rogar para que te mordes mal las uñas. No es para otra cosa, ¿eh? Es para quedar high. Así que... Pone, bueno, coño, vas a ser divertida de revista encima, ¿ves? Si te vas a por hablar, ah, vale, suscríbete. No. Con Prime, que es gratuito, y así ya te sale publicidad. Sábado Sabete, levantar y a cachete 7, como sabe el señor de Arcos, ¿eh? Los sábados ya lo tiene. Eso te ha hecho la parienta. A ti y a todos, yo creo. Pero ¿cómo vas a ser pobre, Jorge, si tienes un BMW? ¿Qué me estás contando, chico? Si Prime lo tenemos casi todo el mundo hoy en día, si seguro que compras por Amazon las cosas para el BMW y por AliExpress, me da igual. Entonces, te suscribes por Prime y ya está, si es gratis por Prime, no pasa nada. Vale, Santos en pista, así que cuando tengas colocado empezamos. Tranquilo, que no sepa nadie, aquí en esta tenemos puesto un candado. Todo el que entra le dejamos con un candado para que no se pueda salir de la transmisión, le hackeamos el móvil. No, pues estaba bien puesto Trejo, pues me sigue saliendo el décimo en la captura de pantalla que tengo yo, tío. Décimo, ¿quién te sale a ti? Ya. Mira, yo tengo a Miguel el último, a Loren el siguiente, THR, FGT6, cuarto, quinto, Avaricia, sexto, Paredes, sí. séptimo, RMR, sí. octavo, Pedrosa, noveno, Quecelo, décimo, Trejo, sí, CGCR, Herrera, Platón y César, cual, sale décimo. Perfecto. Pues ya está. Venga, empezamos, chicos. Vamos a ponerlo, ¿no? Empezamos. A ver si es verdad que ya es el último, ahorre, se llame más. Claro. Vamos a ello. Vamos allá. Ahí está. Sí. 3 segunditos, empezamos. A ver si esta es la buena. A la tercera la vencida. Vamos allá. Ahí está. Pole otra vez para Miguel. Estoy pasándolo otra vez, pero yo, sí, ¿eh? Sí, Miguel, Loren, Guardiola, Gigi, Avaricia, Paredes, RMR, Pedrosa, Quefelo, Trejo, CGR, Herrera, Platón y César Peláez. Que no sale noveno, si okay. sale quinto, que ahora sale décimo. Que son décimo, porque incluidos. Hay cuatro delante de él. Claro, puestos incluidos, claro. 11, 12, 13 y 14. Claro. En la que ha dado quinto, pues sale décimo. Bueno, ya todos? Arrancan todos, perfecto, muy bien, sí, ahora muy sí, bien. Vamos a ver que Miguel sale muy bien con ese Audi, Loren va a sufrir un poquito más con el Porsche, ahí está Guardiola cogiendo la segunda posición, no, le defiende muy bien Loren, ahí está, estamos todos en pelotón, de momento todo, parece que no hay ninguna hostilidad, ningún toque, ningún nada, perfecto. No, pero se ha ido un poco largo y se ha ido último. Bueno, pero bueno, no muestra nada, perfecto, pues bueno, ah, Miguel tiene que tirar como un loco, Loren ahí. Con Guardiola a la espalda.
Otro que tiene que tirar. Vamos a ver por ahí por fuera algún coche que está cogiendo ya todas posiciones en el pelotón. Se está colocando por ahí el piloto de Seven Sins delante de paredes. Bueno, eso lo veremos ahora en esta curva. Va a ser que intenta. Paralelo ahí entre paredes y avaricia. Detrás viene ya que Felo que quiere coger, quiere rascar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí vamos a ver si vemos un three-way. No. Ahí que bien frenado por avaricia, ¿eh? Muy bien frenado. Y ahí también muy bien que Felo que le ha hecho un lacito a paredes. Muy majo. Detrás vemos a paredes. No, perdón, a Errare. Detrás veíamos a Trejo que ha tenido una dificultad para salir de esa curva. Detrás vemos a Platón, César, RMR que está ahí atrás. Carlos está cayendo hasta la última. Pedrosa adelantado en la posición. Por ejemplo, es un penalti de alguien que ahora vamos a ver ahora. Porque aquí hay lío, aquí hay lío. Mira, Cafelo tiene medio segundo de penalti. Medio segundo de penalti para Cafelo. Se tiene que quitar antes de acabar la vuelta y fuera de trazada, repito. Ahí está, perfecto. Cafelo bien explicado por el equipo. Vamos a ver ahí. Cuidado, cuidado. Al reaparecer. Que ahí se. Ojo, Guardiola. Adelanta, Loren. Sí. A ver, bueno, espérate. No. No, sí, no. Ahora sí, ya relaciona. Bien aguantado, tío. Sí. Bien, bien aguantado, muy bien. Muy bien. Ahí vemos otro penalti para alguien que creo que es Gigi. Gigi le ha metido un penalti justo al final. Ese tiene que ver a Chicago justo. Sí. Vemos por ahí hostilidades entre Trejo y Errare. Trejo y Errare que vienen también con hostilidades ahí. Vamos a ver, aquí está pasando por delante Trejo de Errare. Buen adelantamiento de Trejo. Está, vamos a ver, delante tenemos a Avaricia. Bueno, es que no da la cara, vamos a ver, no da para más porque aquí tenemos aquí a Loren también con paredes. Que pared adelanta a Loren. Detrás viene que Felo que también quiere cazar a Loren. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, madre mía, Loren se está metiendo ahí en medio. No sabe lo que está haciendo, no sabe dónde meterse el pobre. Bien, viene tres, que Felo que le ha tocado un polín por detrás a Avaricia, pero no ha ido más. Ahí defiende el interior, que Felo que es el exterior. Vamos a ver, saliendo, a ver si no le. No, le respeta el espacio. Y pasa que Felo y Avaricia quiere pescar, Avaricia quiere pescar la posición de Loren también. Ahí está pasando por fuera Avaricia. Sí, le va a pasar por fuera, Ya viene por ahí Trejo, Rare, Platón. Viene, bueno, viene toda la tropa. Ahora mire la parte delante porque tienen que estar ya apretando a Miguel. Ahora aquí viene todos con ganas. Ahí tenemos a Gigi que está un décima y Pedro se remeta aquí atrás. Y CGCR el último. Te puedo decir que Miguel se mantiene a un segundo de Guardiola aún, ¿eh? Sí, a un segundo. Guardiola 1-3 de paredes. Están bastante lejillos. O sea que el pelotón viene aquí detrás de Kefelo. Entre Kefelo, Avaricia, Loren y compañía. Vamos a ver por qué Kefelo tiene atrás. No lo va a intentar nadie. Aquí vienen todos muy juntitos, pero nadie intenta nada. Qué bien, frenado todo muy bien, muy bien. Y CGC aquí lo tenemos con el medio, el décimo, cuarta posición. ¿Ha parado en poses? Puede ser. Va muy atrás, Peto de Pérez. Bueno, ya veremos. Bueno, pues Guardiola 07 intenta acercarse al piloto de DSR. A ver si caza. Cuidado que Capelo viene. Venía atacando a paredes, Uf, qué buena frenada de paredes. Que venía visto ahí los orejas al lobo. Y ha defendido bien. Detrás viene ya Errare a por Loren. Ahí está. Detrás viene César, Platón. Trejo ha caído hasta la décima posición. Ha tenido que irse largo en alguna curva. Algo ha pasado. Y ha tenido que perder muchas posiciones, Cuidado con Trejo y su fallo, que está hoy un poquito fallón, Sí, tío, estaba detrás de Loren. Sí, por eso. Bueno, esto ha sido un carrerón, sí, como dicen por aquí. Todo muy limpio, exactamente, sí, señor. Está siendo espectacularmente limpia. Vamos a ver. Que Felo quiere coger a paredes. Por detrás todo tranquilo de momento, Están todos juntitos, pero todo tranquilo. Vamos a irnos por delante. Porque Guardiola no le pilla. Mantiene muy bien ahí Loren, en sexta. Los comentaristas justos, pero aprueban también. Uy, qué hipo. Si tira mis corazones ahora. Que no corres tú un DJ de retransmita, qué hipo. Te va con el pino, Filipe. Y te vas a enterar que va en un paime. Intentamos ser lo más Mercedes Milá posible, pero no. No sale. Bueno, ahí va Errare, Errare con César. César y Errare. En
siento nada. Uy, cómo se acerca a Platón ahí, madre mía, cómo se acerca a Platón ahí, a César, a Boxes. Boxes para WMS y para GTD. Aquí hay estrategia, ¿eh? Aquí hay overcard y undercard y de todo, ¿eh? Cuidado que Trejo viene con ganas de Platón. Trejo sí. Viene con ganas de Platón. Lleva toda la carrera detrás de él y quiere comérselo. Vamos a ver, exterior para Trejo, interior para Platón. Ya ha hecho un test por ahí, de ahí mi Pedrosa, pero no, no. Ay, no va a poder ser bien defendido por el preto de STO. Y Pedrosa también lo están peleando, pero no me nada. Vamos a ver que aquí están esos dos que acaban de parar. Vamos a ver, porque eso puede ser, ¿eh? Delante, nada, tranquilidad. Que Felo pelea. Uy, paredes, que Felo, ya viste cómo vienen. Vienen para cazar a Guardiola. Lo quieren cazar, no saben cómo. Está tirando Kefelo como una bestia. Detrás de ellos se está llevando a Paredes y Avaricia. Loren se ha quedado un poquito en tierra de nadie, ahí un poco tranquilo ahora. Detrás viene Platón con Trejo enganchado, como no. Su sombra de hoy. Detrás viene Gigi, Pedrosa, RMR y CG. Carlos ha quedado un poquito más retrasado. Y ya los dos campeados que han salido justito, Han salido tal cual, han entrado Errar y luego César. Pues así vienen. Vámonos al pelotón. Que ya ha llegado Kefelo a Guardiola. Medio segundito. Viene como un tiro el piloto de TNT. Quiere coger al THR. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, pues se tienen que pelear. Pero mira, ahí tenemos a Seven Sins intentando enganchar a Paredes. Ahí tenemos a Avaricia con Legendary. Lo va a intentar. Ahí está en paralelo. Lo va a tener que intentar aquí. Ahí sale con el rebufo. Sale más deprisa. Le para coger el interior. Paredes. A ver, este no, se va a tener que quedar detrás el piloto de Seven Sins. Va a tener que dar otra vuelta detrás de momento de él. Detrás no hay peleas, están muy juntos, pero no hay peleas. Platón a boxes y Trejo también han visto intento undercar y han dicho box para proteger. Bueno, cómo funcionan las radios de bien. Y aquí viene Rari y Peláez, están peleando entre ellos, esto no es bueno para ellos, Madre mía, un freeway casi en la primera curva. Ahí estamos, aquí pelea, vámonos para adelante. Guardiola con Kefelo. Kefelo y Guardiola, vamos a ver si lo hemos repetido lo que dice el compañero. Ah, sí, ya lo he repetido, sí. Y mira, Trickway, la primera curva. Con Kefelo, Guardiola, Miguel se ha encontrado ahí con Kefelo y ahora sí, ahí está todo perfecto y todo limpio. Muy bien, todo perfecto, señor. Tengo que decir una cosa, compañero, que en esta primera carrera, la de 19 vueltas, no he visto ninguna rotura. No. Y en esta va por el mismo camino, De momento, si ojito no, con la limpieza. No lo vas a decir muy alto, no sé que se rompa, pero. Sí, pero yo estoy pasando torrazos en todos y no he visto ninguna rotura, tío. Sí. Ni antes ni ahora. Muy bien. Tapó por cuidado, Paredes, que se intentaba tirar. Bueno, pues antes lo dices, antes haces el lío. Se ha tirado Paredes ahí al interior. Y Sabaricia intenta cerrar y se han llevado sin querer a. A Miguel, Pero no hay rotura. No hay rotura, pero ha habido casi lío ahí, Ha habido un momento ahí un poquito agresivo por parte de Paredes y Avaricia, Loren con Gigi ya a la espalda y Pedrosa. Vamos a ver cómo ha salido Platón. Platón ha salido delante de Rare, Pela detrás. Y Trejo se ha ido a 4,5 segundos, Trejo. Uf, pues eso le ha pasado algo o algo, Vámonos con Guardiola y con Kefelo, que están peleándose por la primera posición. Aquí los dos peleando. Sí, señor. Aquí, ¿qué ha pasado? Y que mira, es que no cogen un alfiler. Guardiola, boxes. Box para Guardiola. Kefelo sigue. Vamos a ver si sigue Avaricia. Ahí tantos aventos también Miguel. Y Lorena, boxes. Continúan Gigi. De Gigi para arriba. Y Pedro también. De Pedro para arriba siguen. Los cinco primeros siguen en pista. Vamos a ver, porque aquí me va a venir Platón ya. Que ahora mismo es el primero de los que ha parado. Porque además César Peláez ha adelantado a Errare. Vamos a ver si ha sido la chicán. No, esta aquí no es contenedor. Bueno, ya no vamos a verlo. Le ha adelantado César a Errare. Así que vamos a ver. Pues sale Guardiola detrás de ellos, Guardiola acaba de perder la posición con Platón, Errare y con César Peláez. Pasa que ellos van, si van todos comprándose, y encima Guardiola va con el medio, así que no va a tener oportunidad de remarse.
O sea, por detrás, que Trejo que es a la cuarta, a la décima posición. Miguel ha salido delante de Loren. RMR con Loren ahí, mira, justo lo hemos pillado en el momento de entrenamiento y lo va a conseguir RMR, ¿eh? Valoremos con medios y comprando para RMR. Y CGC, décimo cuarta posición. Ya, de plan más nuevo. Bueno, vamos a ver, porque Capelo tiene que tirar, a ver dónde sale ahora Capelo. Pero, vamos a ver. Ahí está Valicia con Gigi, Paredes y Pedrosa. Hasta Pedrosa tienen que tirar a muerte. Sí, sí, tienen que tirar a muerte porque tienen que entrar en boxes ya mismo. Pero claro, viene Platón, que ya ha parado, viene como un tiro para el equipo de Setió llevarse la primera. Bueno, si César Peláez no lo impide, claro. O Herrera, sí, sí, virtualmente. Virtualmente tenemos el primero, Platón, sí señor. Bueno, con Kefelo no tengo más dudas si le adelantaría o no, porque eso antes para un cambio algo más, pero. ¿Paran? Paran todos. ¿Paran todos? Sí, sí. Pues digo, vamos a ver, vamos a ver. Hay pelea por entrar. Vamos a quedarnos con Platón. Que está justo ya la chica. A ver qué. ¿Dónde sale, Va a salir delante. Creo yo. Sí, sí, porque. Bueno, no tienen que llenar mucho. No tienen que llenar mucho, por eso lo digo, ¿eh? Ahí está. No, está llegando ahora, que cero. Bueno, entonces sí, sí, pasa de sobra, ¿eh? Pasa de sobra. Uh-huh. Se pone de momento primero Platón. Y vamos a ver dónde sale Kefelo. Kefelo sale ya, va a salir. Cuarto, sí, delante de Guardiola. Delante de Guardiola, bueno, sí, delante de Guardiola y de Trejo, con el medio. Justo además ha pillado a Trejo adelantando a Guardiola, Que es que eso sí que es mala suerte. Estás justo adelantando y te sale el E-box. Y dices tú, madre mía, ¿dónde me meto yo ahora? Ahí. Bueno, pues vámonos con Platón, que está un segundo de César, que va a tirar César con un cohete para pillarle y rara de tercero. Ahora mismo sería más o menos el mismo podium que antes. Entonces tenemos a Kefelo, cuarto, quinto tenemos a Trejo, sexto tenemos a Guardiola, Pedrosa séptimo, octavo está Miguel, noveno RMR, décimo está Valicia, Gigi un décimo, Pared dúo décimo, Loren décimo tercero y CGC, Carlos, está décimo cuarto. Bueno, se pinta bien las últimas vueltas, porque está 0-8 César de Platón. Vamos a ver el piloto de WMS si da caza del piloto de STO. Actual campeones contra los que parece que se pintan en candidatos a luchar por las posiciones nobles de la tabla, STO, Tiene buena pinta el equipo STO de viniendo de abajo. Y Errare está haciendo una carrera espectacular para el equipo GTD, También. Ya te digo. Está de tercero, así que vamos a ver. 07, vamos a por otra mientras. Vamos allá, Trejo con Kefelo. Trejo que viene dándole. Le va a tirar el coche, Dentro del coche, al interior. Y. Sí, bueno, pues al final ha pescado Guardiola, Al final ha pescado Guardiola. Y ostras, ha tenido, Se ha puesto ahí en medio de Guardiola. Eso le va a frenar a Trejo, Y le ha dado un poquito de aire. Bueno, a ver, que ha salido. Si no, ha salido súper pegado, De hecho, va. Bueno, pero tiene. Guardiola tiene el rebufo de. Sí, no, pero. De que espera también. Uy, ahí se me da la etapa de Guardiola. Va a tener que gestionar de otra manera Trejo. Porque no le va a dejar pasar tan fácilmente. Ahí está. Bueno. Vamos a ver por delante. 0-8. Uy, madre mía, qué cerquita está. Ya va César de Platón. 0-6. Ya le está viendo, le está oliendo. Madre mía, Rare dice: pelearos como locos, que quiero pillaros, pero no se pelean mucho. Detrás vemos a Guardiola y a Trejo, que se está escapando a Kefelo, poquito a poco Trejo se mete al interior. Vamos a ver, ahí defiende muy bien Guardiola, que es frenado de Guardiola, que Guardiola frena muy bien, Y Trejo ahí acaba de sufrir. Vamos a salir un poquito más rápido su guante de Trejo. Vamos a ver, está frenada, no, ahí toca hierba, así que no va a poder ser. Esta se la va a tomar con calma esta curva, Trejo. Ahí de momento nada, vamos a ver por detrás. Aquí vemos a Pedro Sasolito, sigue RMR que quiere cazarle. Medio contra blando, así que es posible que le cace RMR. Miguel igual, Miguel viene con el medio. Detrás viene Avaricia, Gigi y Paredes, que vienen los tres enganchados, los tres con el medio. Aquí también hay pelea de la buena. Ahora volveremos con ella. Detrás vemos a Loren también con Carlos, también en pelea de la buena. Madre mía, que no tengo más cámara, chicos. No, solo tengo una cámara, no puedo estar en mami. Pues justo acabamos de ver cómo adelanta Carlos a Loren. Justo. Y vamos aquí adelante porque tenemos a César con Platón,
César con Platón, vuelta número 9. Van a empezar ahora cuando pase por meta. Y está pegadito César a Platón. Ya ha llegado. Vamos a ver. Si lo intenta aquí en la recta. Vamos a ver. César. Está lejos, sí, está lejos. Vamos a intentarlo. Vámonos con Kefello. Trejo está aquí, que se le ha ido 1,7, Se le ha ido 1,7 Trejo a Kefello. Así que va a tener que pelear Trejo si quiere esa cuarta posición. Y en principio tiene mejor neumático que Kefello, pero bueno, tiene que cazarle, Mientras RMR acaba de adelantar a Pedrosa. Se pone séptimo. Pedrosa se mete en problemas ahora con Miguel, que también está dando terita, está dando caña al Audi. Y quiere esa octava posición. Avaricia, que viene también ahí a cazar posiciones. Paredes también ha adelantado a Gigi ya. Se han quitado del medio. Y Carlos quiere tirar con esos blandos y coger posiciones también. Vamos a la caza de carrera. De momento nada, de momento no hay pelea. Se está quedando de momento ahí. No, le. Está tomando un poquito es de un aire. Hueso, Platón. Está tomando aire de César ahí. Dice, espérate, bueno, todavía hay tiempo para adelantarte. Y por detrás Trejo y Guardiola juntos, pero no. Vamos a ganarnos un poquito con la pelea de Guardiola y César. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, César, 0-5. Ahí está, ahí le está costando, No tiene mucho más ritmo, también te lo digo. Antes tenía mucho más ritmo, así que en principio de cogerle rápido, pero bueno, ya veremos, A Platón, Platón es un hueso, Se arrima aquí en la recta. Sí, aquí el Reufo hace efecto, pero no lo suficiente. Tiene que estar más cerca. Aquí la chica va a intentar recortarle tiempo. No lo suficiente. Aquí va a salir más rápido, pero se ha ido a 0-6. Salimos a la recta. Se está escapando poquito a poco, No, ahora sí, ahí la recorta bastante. Esa curva la quita bastante. Sale cerca, 0-4. No va a ser suficiente, 0-4, ahí vas, acerca, ahí vas a hacer el efecto rebufo, pero no va a ser suficiente, se queda ahí detrás César, va a dos vueltas que nos esperan para el final. De momento Trejo tiene que correr a por Kefello, pero de momento nada, no le pilla, 1-6, encima se está escapando, Por detrás vemos a Miguel, que viene con avaricia, que viene con Pedrosa, ahí se... ¡Ay! Avaricia a punto de hacer el trompo, que lo va a aprovechar muy bien Paredes. Muy bien Paredes, aprovechase. ¡Qué pelea! Aquí hay. Aquí hay chicha. Paredes, Pedrosa y Avaricia. ¡Madre mía! Que se están dando entre los tres. Detrás tenemos a Gigi. También... ¡Madre mía! Freeway en la curva 4, Es increíble. Aquí esto ya no se espera en la recta. Así vamos. No, Paredes pasa por delante. Detrás tenemos a Loren con Carlos. Y volvemos a la parte de arriba, que está 0-3. Platón quiere que se acabe la carrera en esta vuelta, pero le va a quedar otra más. Tiene a César pegadito a la espalda. Ahora sí está cerca. Ahora sí que está. Se está preparando para ahora, para la recta. Sí, se lo está preparando. Quiere cogerla aquí. Ahí está César, va a ver cómo sale aquí ahora. Vamos a ver. 4 décimas. Ahora sí está cerca. Ahora sí coge carrerilla. Vamos a ver. Ahí le va a faltar, No, le falta un metrito. Aquí Chicán. Aquí tiene que salir pegadísimo si quiere cogerle la recta. Se lo está preparando, está cocinando a fuego lento. Pero Platón no es perro nuevo, es perro viejo. Ahí se le ha escapado, Ahí se le ha escapado. Y esta frenada no va a ser tampoco, Madre mía. Platón de frenada. Tiene que volvérselo a preparar para la recta de atrás. Sí, no le queda más. La recta de atrás no le queda más. O que falle Platón antes. Vamos a quedarnos con ellos porque es que va a estar esto. Va a estar interesante. 5 decimitas. Platón tiene que aguantar si quiere la victoria. César dice, bueno, ya veremos si va a ser para ti o va a ser para mí. Ahí está. Vamos a ver ahí cómo lo gestionan. Que fue encima de Rare. Bueno, está 1-3, eso de encima tampoco, 1-1, tranquilos. Uy, con avaricia. Avaricia, ¿qué pasa con avaricia? Yo te digo si se adelanta. No lo voy a adelantar, ¿no? Bueno, vemos con César otra vez. Y Platón. Está 0-4. Yo creo que va a aguantar, Platón.
Sí, sí, yo lo voy a aguantar, pero no se va a poner nada tampoco fácil. Sí, no, no, estaba medio segundo, medio segundo, muy lejos ahora. Se tendría que acercar muchísimo en las dos curvas que le quedan. Y ahí andan las gasolinas. En las gasolinas como pan. Estamos vamos a apretar ahora, Ya, a ver. No, no, parece, wow. Parece. Uy, ahí se ve un poquito algo Platón. Aquí se ha ido mejor. Sí. Bueno, no, no, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente. Va a tener un último más bolso de la última curva, pero o salvo que se pase largo, Platón va a ser suya. Lo tiene ahí, ahí no, no, se ha frenado muchísimo, pero no, no va a ser nada, no va a poder ser, no va a poder ser. Platón lo tiene en la mano. Se les ha ido a los dos. Vamos a ver que por eso estoy viendo salseo, nos estamos perdiendo porque tenemos ahí un salseo impresionante. Victoria para Platón, ahí lo tenemos, segundo va a ser César, tercero va a ser Errare. Ahí está, Errare, tercero, cuarto va a ser Kefelo, quinto va a ser Trejo, sexto va a ser Guardiola. Madre mía, no va a dar tiempo a hacer pasar nada más. Al séptimo tenemos ahí a RMR. Octavo tenemos a Miguel. Noveno va a ser Paredes. Décimo va a ser Avaricia. Undécimo Gigi. Décimo segundo Pedrosa. Décimo tercero va a ser CGC. Y décimo cuarto va a ser Loren. Bueno, 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 bueno. Gran, bueno. Gran carrera de los 14 que han acabado en 25 segundos después de 11 vueltas. Carrerón. Victoria para el equipo STO. Y tenemos a Platón. Victoria para él. Así que se lleva la segunda, se la lleva STU. Bueno, voy a sacar otra vez los resultados para que lo veáis. Aquí están los resultaditos. Ahí están. Sí, señor, buena carrera de todos. Pero bueno, supo de un ganador y en este caso ha sido Platón del equipo STO. Trejo se lleva la vuelta rápida. Eso es un puntito extra a sumar para su equipo. Que siempre también está bien. Y que aquí viendo cómo está la cosa apretada, todo es importante. Recordar que el que se quedó fuera de la pre-quali fue por 7 milésimas, O sea, y aquí ya estáis viendo cómo está la cosa apretada, Y nada, poco más me queda por deciros, chicos. Un placer que esté con nosotros aquí esta noche. De momento seguimos a tope. Ya sabéis, miércoles 19 de la noche estaremos aquí en directo con el señor Legionario para la división de bronce. Vienen equipos nuevos, potentes, vienen con ganas. Y los que estaban ya, pues también vendrán con ganas. Así que nada, chicos, un placer como siempre. Nos despedimos hasta el miércoles. Un placer también como siempre, Flavia. Igualmente, compañero. Y nada, hasta el miércoles, chicos. Chao, chao. Chao.